Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. Okay. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica. No, porque es como por parte. No. Señores, es radio. Si pudiéramos echar tijera las dos horas seguidas, no nos diera el tiempo. Oigan esta vuelta. Ayer también en el Prudential, uno de los momentos más peak de todo el evento fue que lo hicieron para mí durísimo, la presentación de las baturras de las mujeres de Sin Filtro y Robert Sánchez también, en tarima. O sea, ellas lo hicieron todas genial. Pero ya casi terminando, Robert hace... Todavía no. Tengo una sorpresa más. La sorpresa es que llama al escenario a Amelia Alcántara y ahí se hace la presentación formal de su entrada a Sin Filtro Radio Show. Mucha gente tenía la interrogante de que ella fuera a la plataforma, pero no sabían a dónde. Pero ahí se deja caer y se deja saber que es a Sin Filtro que va. ¿Hubo química? ¿No hubo química? ¿Feedback del concierto? ¿Cómo ustedes vieron esa presentación? Mira, realmente yo entiendo que Amelia Alcántara, como ella misma lo dijo, es marca Sin Filtro, porque ella duró 7 años en el programa y, como quien dice, se comió las verdes en el programa. Y es muy fuerte cuando tú comienzas y más si monetariamente no hay capacidad. Pero cuando salió Amelia, para mí, que ella como que tenía... un guión y como que se lo aprendió textualmente, porque ella ni gagueó. O sea, ella desde que entró comenzó con la euforia, subió al público muchísimo y dijo lo que tenía que decir, pero hubieron algunas como que, pero como que no estaban tan felices. No, ¿o sentiste que sí? La cara de Caro Brito, sí. Y de Sandra fue muy fuerte. Y mira lo cosa que es la vida, que quien le toca al lado es Sandra. quien la tiene que abrazar. Es Sandra. Miren, se hizo una reunión antes de... Ya tú sabes. Se hizo una reunión antes de la presentación. Sandra y Amelia se saludaron, conversaron un poquito, no mucho, se tocan más. Pero todas detrás de cámara le dieron la bienvenida a Amelia Alcántara en Sin Filtro Radio Show. Que hay algunas cositas. ¿Qué son cositas? Quizá algunos malestares puede haber. Pero el tiempo lo dirá y esperemos que con esta entrada de Amelia Alcántara no pase lo que todo el mundo está diciendo. Que no se van a llevar bien, que no hay química, que no va a haber. Sino que colaboren, trabajen juntas y sepan ser profesional. Que no se tomen nada personal. Tú sabes que cuando yo vi la presentación, uno se siente como feliz porque sabemos que Amelia pertenece a esa casa. Pero también Amelia tiene que saber que ya son otros tiempos, porque antes cuando era Sin Filtro con Amelia y Robert Sánchez y la Bernie, ok, la aprendió, la aplicó, pero ahora están las baturras que lo están haciendo muy bien. Y es bueno recalcar, ustedes saben que Amelia tiene un carácter muy fuerte y en todos los ámbitos siempre la que vemos como conflictiva es a ella. Si ella en esta oportunidad que la vida otra vez le está dando de volver a su casa, se enfrenta con sus compañeras y quizás tienen ciertos altercados, entonces la del problema es ella. Esperemos que esa confianza y esa energía que transmiten las baturras pueda seguir siendo la misma. En lo particular, cuando yo vi esa presentación, yo dije, bueno, esto se va a apretar porque sabemos que Sandra no le coge a nadie. July, por más chula que usted la vea, es bruta hasta más no poder. Entonces, fuera bueno que lleven la fiesta en paz y que tengan ese equipo, esa unión. Eso es lo que tú llamas a July bruta, porque yo no la encuentro bruta. Bueno, bruta en el sentido de campo, es una mujer que te la va a aplicar sin importar nada, y tú sabes que Amelia no tiene mecha. Y al Amelia no tener mecha, cuando July venga con su humor negro, ella se la va a querer aplicar y July no se la va a dejar aplicar. Es lo que yo entiendo y es lo que yo puedo percibir. Ustedes ven a Yular chula, esto, lo otro, pero sabemos que Yular tiene un carácter fuerte. Ok, que hiciste hacer referencia a eso, al carácter. Sí, al carácter. Mira, tú sabes que ya no es lo mismo. Y Amelia que se vaya olvidando por el momento de ese liderazgo que ella tenía. Porque en Sin Filtro no pasó quizás lo que muchos pensaban y lo que Amelia pudiera pensar en ese momento, de que Sin Filtro iba a morir, que no iba a ser lo mismo sin Amelia, y no. Sin Filtro fue reestructurado y las mujeres la han dado. Sandra tiene un liderazgo muy fuerte, July tiene un liderazgo muy fuerte. Entonces llegó el momento donde Amelia se tiene que acoplar y sobre todo bajarle un poco al carácter.
porque no creo que si ella vuelve a cometer otro exabrupto con una de esas mujeres, sea lo mismo. Yo espero que Amelia le baje ahora. Mira, para hablarle ya al público con la verdad y dejarnos de mareo, hay dos personas, solamente dos. Mareadora a todas. Hay la mamá del mareo. Hay solamente dos personas que están felices con la entrada de Amelia. ¿Quién? Que Robert ¿quién? Sánchez y Santiago. Y después Chari. Más nadie. Y Caro Brito. No me dañen el blog. Dos personas están felices con la entrada tuya, Amelia. Robert Sánchez y Santiago, más nadie. Y Caro Brito está feliz porque... Más nadie. Ay. Otra cosa, entró con un contrato millonario, va a ganar más que todos ustedes. Pero todo el mundo le vio la cara, Yelida. Entró con un contrato millonario, va a ganar más que todos ustedes. ¿Qué? Para que sepa. Lo que ella exigió, bueno, mínimo ella pensó que estaba trabajando con Oprah. Esa mujer exigió que no quieran ustedes saber. Esa mujer exigió tanta cosa. ¿Pero qué es lo que se cree? Entonces, ahí, obviamente, la diva será ella. Porque ese es el trato que le dio la empresa. El que no te es así, porque yo tengo esos datos. Entonces, ¿cómo cuánto anda? ¿Cómo por lo menos? No. Sácame los datos, muéstrame. Si ella ganaba en el otro lado. Confía. ¿Cuánto ganaba ella en el otro lado? Confía. No, pues, no, jamás. Más de lo que ella ganaba antes de irse. Entonces, no solamente va a ser con Yulay. Quizás Yulay sea un poco la más llevadera, porque aunque tenga un temperamento fuerte, para nadie es un secreto que Yulay es como relajada, y chelcható. A mí la que me preocupa, que es temperamental, que he estado con ella ahí y está muy susceptible, está como gata boca arriba, es Sandra Berrocal. Ahí va un liqueo fuerte. Sandra, así como ustedes la ven, no se crea que la misma de antes. Sandra, por cualquier quítame esta paja, te hace un lío. Ya lo sé. Entonces, a mí no me preocupa ni Denis, ni la misma Caro, que la va a torear. Tú sabes que... Pero Yelida, con Sandra... Yelida, ahí es que Amelia Alcántara tendrá que compartir el protagonismo. Sí. Porque si no, le va a ir muy feo a ella y muy feo al programa. Porque si ella no comparte su protagonismo, si no es tolerante a las opiniones de sus amigas, de su compañera de trabajo, le va a ir feo. Le va a ir feo y puede bajar los números si ella no respeta. Y hay un compromiso, Amelia, también. Tú vas a entrar a un programa que está en los primeros lugares. Hay que decirlo. La mejor etapa. La de nosotros fue excelente, una de las mejores. Pero la que más ha marcado los números son las baturras. Sí. Entonces, a partir de ahora vamos a chequear si suben más o si va. Ey, pero con la entrada de Amelia Alcántara, porque iba ese primer bloque, el primero de muchos, eso va a marcar como nunca ha marcado. Te apuesto que a partir de la entrada de Amelia Alcántara, que será... ¿Más ver cómo estamos hoy? A tres. Como en dos semanas va a ser la entrada de Amelia. Te apuesto... que Sin Filtro le pasa al show de Carlos Durán si Carlos Durán no regresa a su plataforma. No regresa a su origen. Exacto. Si él no regresa, Sin Filtro se coloca en el programa número uno, está colocado. Le va a pasar como quiera, por lo menos en las primeras semanas le va a pasar. Sí, le va a pasar. El morbo, el que va a pasar adentro. Sí, ¿cómo se van a llevar? La incertidumbre de que qué va a pasar. Sí, sobre todo. Ay, Dios mío. Tú sabes que yo siento que ellas de una manera o de otra han tenido crecimiento emocional. Todas. Manejo emocional, porque el hecho de empezando con que Sandra se sentara al lado de Caro, ambas con situaciones de una expareja o pareja de Sandra, y ya con los meses de mostrar, se quedó atrás. Y de hecho, a lo mejor no serán mejores amigas, pero se nota que hay compañerismo. Se están llevando bien. Y se nota que hay buena vibra. Sí, mira, el porque público. Porque se siente. Ayer yo las veía presentando y se sentía buena vibra, se veían bonitas. En el caso de Denis, que de repente es la que es menos explosiva, Denis sabe marear, Denis sabe manejarse, Denis sabe llevar situaciones. Y el vestido de ella estuvo bonito. Estuvo bonito. ¿Dile el micrófono aquí? Es bonito. Oye, la otra. Oye, pero ustedes saben por qué. Dique. Mira, tengo que recordar que ella le dijo que iba a tener un vestido bonito. ¿Cuándo? La retó. Ay, ella sí. Te retó. Es verdad. Sí. Yelida, ve pues acá. Sí, ¿cómo, qué te pareció? ¿Aprovecha el vestido que te dijo que tú que Sí, bien. Hay que reconocer a la mala, pero hay que ser muy bonita. Yelida, tú eres mareadora, mira. Oigan, y Yulay, así como ustedes la ven, aunque sea fuerte o no, Yulay tiene mucha inteligencia emocional. Sí. Mucha, porque cuando hubo el problema con Cristian Casablanca,
que se fue muy fea esa discusión, con todo y el sarcasmo, ella lo supo manejar. Uh-huh. Y cuando pasó la discusión también, quien enfrentó todo fue Yulay. Yo tengo entendido que a ella le subieron el sueldo porque si se arma un lío ahí, ella es la que defiende. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Sí. Ella es la que se mete al medio y se para y va. Cuando Yelida mencionó que los únicos que están felices por la entrada de Amelia son Robert y Santiago, te corrijo. Todas están felices, pero hay una en especial que se está feliz. Se notó ayer. Hay una que está en especial feliz. Adivinen quién. ¿Quién? Caro Brito. ¿Está no feliz? ¿Eso fue lo que se vio, no? Caro Brito está, ay, sí. Caro Brito está feliz porque no, allá... Ahí lo digo. Claro. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Porque mi amor, ya... porque realmente no querían a Candy ahí y prefieren a Amelia que a Candy. Listo. Ay. Entonces... Candy. Ellas preferían que vaya yo. Y no Candy. Pero porque le escuchó decir a Amelia. Ahora Fogón. Pero ya son malas amigas. Ahora que tú le estás metiendo al bloque, Fogón, con tu lentecito. Dile. ¿Qué es que no quieren a Candy? Ah, la razón. Bueno, algunas personas me han comentado que Candy vive aérea y. Estoy diciendo la verdad. Yo no sé, amor, dale. ¿Puedes decir la verdad? Espérate. Lo que tú quieras. Candy, bueno, mira, que según me contaban los pajaritos por ahí, que Candy vive mucho en el Echabaineo y que vende una mujer que es rica falsa, que ella no tiene dinero nada y que le vivía restregando el dinero a todas ahí dentro. Aparte, me comentaron que su closet es el más ochentoso, que toda la ropa que llevaba Candy al programa era la ropa que ella se ponía en los años 1600 cuando Hi-Fi. Entonces ella le vivía restregando ese tipo de cosas ahí dentro y esas mujeres ya tenían, aparte de que ella subía a dar, supuestamente, subía a dar mucha querella donde Chari, que cada vez que se terminaba un programa, ella estaba donde Chari y ese tipo de cosas. Bueno, ¿y para qué yo le pregunté a esa mujer? Yo lo que tenía entendido era que Candy chocaba con todas las integrantes del programa. Yo por eso, pero te estoy dando los argumentos porque los estaban chocando. Espérate. Párame eso ahí, señores. El desorden con orden. Yo te estoy diciendo, amor, lo que a mí me decían que estaba pasando ahí dentro de esas mujeres. Si Candy, cada vez que le hacían chiquiti, iba a dar querella, las otras mujeres se tenían que quitar. ¿Qué significa esto, Fogón? Espérate. Te voy a tener que dar truco porque tú estás. Esto está bueno. ¿Significa que por eso era que te estaban llamando desde hace mucho para que entrara? ¿Porque no quieren saber de Candy? Tú dijiste que tú quieres que sea honesta y meterle al blog. Eso lo dijo a ti, bueno, me querían dar una oportunidad. Cualquier cosa menos Candy. Mira, pero yo no creo eso de Candy. Candy es una mujer rica, fina, elegante. Yo sí, no creo que eso sea mentira. Pero, bueno, te estoy diciendo lo que pasa. No, mi amor, mira, te digo la verdad. A Candy ahí dentro nunca quisieron a Candy. Ella, cuando entraron juntas, dije que ella se volvió la mala vibra. Estaban todas menos ella, como que la tenían al lado. Aparte de que yo que conozco a Candy por muchos años, a Candy nunca le gustó esto. Yo lo he dicho aquí, que a Candy no le gustaba el tema de con las mujeres, de las redes, ni nada de. No sé cómo ella se hizo para meterse ahí. Y la verdad, porque tú sabes, somos amigos de Caro. Y la verdad. También, porque tú nos dices en tu mensaje que en un momento, supuestamente, Candy Flor le iba a dar con una silla a una de las muchachas. Creo que era Sandra. A una de las muchachas, no. A Sandra. Ella vivía ofreciéndole golpe a todo el mundo ahí adentro. Cada vez que se quillaba, llegaba. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿para qué yo pregunté? Gracias. Sí, no. Ustedes son responsables de sus opiniones. Ay. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. Okay. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.